Por fin, hermanito, logramos deshacernos de la recogida esa. La verdad, yo no la aguantaba un día más. Por fin, todo marcha a la perfección. ¿Nos vamos? Fueron mis hermanos me hicieron eso. ¿Tus hermanos? Sí. No sé por qué me hicieron esto. Yo la voy a ayudar, pero solo prométame una cosa, ¿sí? Prométame que de ahora en adelante usted va a ser mi hermanita. Sí. ¿En serio? Bueno, ven para ayudarte a quitar todo esto. Sí. Y vámonos, ¿sí? De aquí. Esto, quítate. Vamos, vamos. Espera, falta. No, no importa, vamos. Quiero salir de aquí. Cuidado. Espera, mi bulla. No, no, vamos, vamos. Mira, mira. Tranquila, mira. Respira, relájate. Mira, y ya, porque si nos vamos de afanados puede pasar algo peor. Cálmate, tranquila, eso. Respira, relájate. Eso, ahora sí. Vamos con cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Eso. Ven por aquí, por aquí. Tiempo después. Sí. Mira lo que tengo para ti. ¿En serio? ¿Eso es para mí? Sí. ¿Todo eso? Está muy hermoso. ¿Puedo probármelo tal vez? No me parece una buena idea. Yo creo que primero tienes que bañarte. Está bien, pero es que mire, yo vengo bañándome del río. Si estaba allá fue donde la saqué, ¿no? Sí, pero es que esto es nuevo. Pero yo sé dónde podemos encontrar agua mucho más limpia que la del río. ¿En serio? ¿Dónde? Sí. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, abogada. Quería informarle que, lamentablemente, mi querida hermanita se fue a buscar a su familia. Y bueno, quería recordarle que si ella no está presente, perderá la herencia, ¿verdad? Claro, obviamente, eso sería lo justo. Entonces, ¿mañana mismo se procederá con la lectura del testamento? Sí, claro, queremos que todo sea legal. La esperamos. Gracias. Listo, hermanito. Mañana mismo se leerá el testamento y toda la herencia será nuestra. Me parece perfecto, hermanita. Bueno, pues, a esperar, ¿no? 12 de la noche. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero de qué hablas o quién? No, la estás viendo. No, Juana, mi madre más allá por nosotros. ¿Acaso te volviste loca o qué? No la ves, está ahí. Mira, cállate. Nos puedes meter en problemas por tanta bulla que haces. Por favor, ¿puedo dormir contigo? No, a ver, ya, cálmate, por favor, duérmete. Ya es demasiado tarde. Duérmete. ¡Marisol, basta! No voy a caer en tus juegos, ya te dije que no te creo nada. Pero si yo no fui, yo no hice nada. Entonces, ¿no fuiste tú? Al siguiente día.
Hey, ¿cómo me veo? Pues, la verdad, te ves muy guapo. Uy, gracias, yo ya lo sabía. Es que yo soy guapo, mi amor. Y con esta ropa, ¡ja! Mejor dicho, solo elegancia. Bueno, ¿y de dónde sacaste esa corbata? ¿Esta corbata? Esta corbata yo me la traje de las Españas. No, 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 mentira. Me la encontré por ahí, me la puse, pues. Ah, bueno, a ver, una vueltita. ¿Una vueltita? Sí. Perdón. Sí, no, elegancia la de Francia. Oye, pensándolo bien, después de que me puse este traje tan elegante, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora sigue el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? ¿El de la salsita o cuál? No, ah, si quieres ven te cuento. Enseguida. Bueno, lo que vamos a hacer es que... Bueno, vamos a esperar unos minutos a que llegue el señor notario. Al parecer no tuvieron una buena noche. La verdad no fue la mejor. Señor notariado. Disculpe, disculpe. Mire, lo que pasa es que quería ver si podía dejarme pasar a mí adelante. Bueno, ya que ando vestido así todo elegante, con esta corbatita reluciente, quiero sentirme importante por primera vez. Esa es la verdad. Pues, bueno, bueno. Solo por lo que me ha contado antes. Pero no se olvide de llamarme después para dar fe de todo lo que se ha hablado. Ah, no se preocupe por eso. Mire, cuando tenga que entrar, yo lo voy a llamar y le voy a decir, señor notariado. Sí, ¿te parece? Me veo bello, ¿cierto? Con permiso. ¡Wow! ¡Qué casa tan hermosa! Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están ustedes? Perdón, señorita. ¿Usted es el notario Pérez? ¿Usted se refiere al gordito ese que está allá afuera? No, 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 no. Mire, ¿sabe qué? Él me mandó en su representación. ¿Qué le parece? ¿Elegancia o pantera rosa? Bueno, si usted es el notario, tome asiento, por favor. Con gusto. Ya que estamos todos presentes, vamos a escuchar la última voluntad de la señora Reinalda Montes de Oca. Alexia, reproduce, por favor. Hijos, seguro ustedes están viendo este video, porque yo ya no estoy con ustedes. Quiero que sepan que los amo con todo mi corazón a los tres. Hay una verdad que ustedes no la saben. Su hermana adoptiva fue muy buena con nosotros y gracias a ella cambiamos nuestra vida. Sus padres, antes de morir, le dejaron mucho dinero y ese dinero ella me pidió que les repartiera en partes iguales a los tres porque ella los quiere mucho. Pero hay una cláusula. Si ella no está presente, no se puede repartir nada. Cuídense mucho, hijos. Los amo. Bueno, abogada, ¿y dónde está esa tal Fernanda? Lamentablemente no sabemos nada de ella. Ustedes no saben nada de ella, pero yo sí sé dónde está Fernandita. ¿Usted? Por supuesto. Espérenme un momentito, ni siquiera se muevan de aquí, ustedes también. Ya vengo con Fernandita, permiso. Ay, por favor, abogada, no le va a hacer caso a este recién aparecido. Seguramente ni siquiera sabe dónde está mi pobre hermanita. Ay, sí, abogada, por favor, prosigamos, ¿sí? Y con ustedes, tararán, la señorita Fernanda. ¿Tú eres de esta vida o de la otra? De esta, lastimosamente. No, no, no. Sí, yo. Que por cierto intentaron desaparecerme. Ay, pero sus propósitos no se llevaron a cabo. Todo gracias a mi amigo Miguel. ¿Usted es el notario? Ah, usted se refiere al gordito de afuera. No, no, no. Espere un momentito, ya lo llamo. Señor notariado. Señor notariado, pase, por favor. Él es el notario. El notariado. Señor policía. Son ellos. Por favor, arréstelos.
Hermanita, por favor, discúlpanos, en verdad. No queremos hacer nada de esto, por favor. Por favor, nos equivocamos. Fuimos muy malas personas contigo, pero por favor, perdónanos, no queríamos. No, yo sé que están súper arrepentidos, pero la verdad es que durante el tiempo que van a pasar en la cárcel, van a tener mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que me hicieron. Así que lléveselos, por favor. Lamento mucho, señorita, por todo lo que he tenido que pasar. No se preocupe. Por cierto, yo quería pedirle un favor. Quisiera saber si dentro de la herencia pudiéramos incluir a mi amigo Miguel. También darle una casa y darle los estudios. Bueno, hasta que termine. Por supuesto, no habría ningún problema, señorita. Está bien. Y bien, dado por terminado todo, pues yo me retiro. Bueno, pues entonces creo que yo también podría retirarme. Pase. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego, señor notariado. Miguel. ¿En serio? ¿Vas a hacer todo eso por mí? Claro que sí. Mira, tú me salvaste la vida y eres muy buena persona. Tienes un corazón muy lindo. Además, era lo mínimo que podía hacer por ti. Por supuesto, es que como yo le dije a usted, desde que la salvé, usted es mi hermanita y yo la quiero mucho. Estoy muy agradecido con usted, regáleme un abrazo. Oye, ¿qué pasó? Me muestra la casa que es súper grande. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Por dónde? Por allá. Wow.